Dios me lo permite y usted cree en él, yo solo seré un instrumento en sus manos para ayudarme. José Fidencio Cíntara Constantino. El niño Fidencio nació el 13 de noviembre de 1898, siendo un hijo respetuoso, lleno de amor a sus padres y hermanos. Pero de pequeño, jamás imaginó el curso que tomaría su vida. Mas, sin embargo, siempre estuvo dispuesto a ayudar, teniendo el título de el doctor de los pobres, cuando comenzaba a curar a quien lo necesitara, radicando ya en la hacienda de Espinazo. Se convenció de que el sufrimiento y el dolor eran realmente la pobreza del que lo padecía, y con la nobleza de su corazón, la humildad y el afán de ayudar, empezó a quitar el dolor del que lo sentía, atendiendo con servicio y amor. Esto formaría parte de su doctrina. No son pobres los pobres, ni ricos los ricos, solo son pobres los que sufren por un dolor. A lo largo de su presencia en la tierra se volvió la medicina de la vida, un perfume que penetra y su mágico olor te envuelve, un tesoro encontrado, leal porque jamás se aleja ni en los peores momentos de nuestra soledad. Nos conoce a cada uno de nosotros tal cual somos y aún así decide quedarse, acompañarnos en los mejores momentos y en los dolores de cada día. Comparte el sufrimiento y celebra las alegrías como el mejor amigo. José Fidencio Cíntora Constantino es nuestro gran amigo. Jamás estás solo, tienes el mejor amigo. Se volvió también un guerrero que siempre pelea por ti, siempre juega de tu lado luchando contigo en cada problema, en cada situación. No importa quién esté contra ti, es quien lleva nuestros casos a la corte celestial y siempre intercede a nuestro favor, con el amor de un amigo y la garra del mejor abogado. José Fidencio Cíntora Constantino es nuestro mejor abogado. No temas, confía en él. Se volvió un refugio para nuestra alma durante las tormentas de la guerra, para darnos fortaleza. Y mientras hay calma, como un bello regocijo, es la compañía en todo momento que nos sostiene en los ratos que flaqueamos. Es el pronto auxilio en las tribulaciones. Nos defiende de que nos acecha y nos cuida como el mejor escudo protector. José Fidencio Cíntora Constantino es nuestro mejor protector. Con él siempre tienes un amparo.